tenemos que hablar ahora de la primavera y sus alegrías. Alergias. Eso. Venga. Joder, con la disléxica, colega, de verdad. Venga, dale. El tema es que con la llegada de la primavera se disparan las... Alergias. Eso. Venga. Ay, la dislexia, ya sabes. Ya, ya, ya. Y hemos querido invitar a Wifilix a la persona más alérgica del mundo. Él se llama Luis de Santos. Buenas tardes, Luis. Luis es alérgico al polen, al polvo, a la bisutería, a las picaduras de insectos, a las plantas, a los animales, al olivo, a los productos de limpieza, a los medicamentos, a algunos alimentos, a la lana, al perfume, al jabón, a la seda y al color rojo. ¿No es así? Luis. Sí, sí, sí. Yo mayormente soy alérgico a la tecnología, aparte de todo eso. Móviles, tablets, ordenadores, solo oír hablar de wifi, sí, me pongo enfermo. Bueno, pues aquí estás en tu salsa, vamos. ¿Estás bien? ¿Cómo es? ¿Cómo sí, es no la... me ves bien. La vida, ¿cómo es? La vida estupendo, con alguien. Estupendo, claro, genial. Ya imagino. Joludo. De verdad, por favor, venga. Si no os importa, a mí me gustaría irme a casa. Sí, bueno, sí, espera un momentito, estate ahí tranquilín, ¿eh? Sí. Porque tenemos una sorpresa para ti. Qué guay. Tenemos una gran sorpresa. Qué suerte tienes. Esta misma mañana hemos ido a entrevistar al doctor Ojeda para preguntarle sobre las alegrías. Alergias. Eso. Le hemos preguntado que si, aparte de las alergias que ya conocemos, existen alergias tecnológicas. Pues realmente no. Vamos a ver, había por ahí, o hasta hace unos meses, o creo que fue un año, el tema de la alergia al wifi. La alergia al wifi realmente no existe, ¿vale? Otra cosa es que las radiaciones nos puedan, de alguna manera, trastocar un poco la sensibilidad, ¿vale? Pero la alergia al wifi no existe. Y desde luego las nuevas tecnologías sí que nos pueden ayudar a combatir mejor nuestras alergias. Hay, por ejemplo, una aplicación que está descargable desde la página de la Sociedad Española de Alergia, que se llama Alerta Polen, que nos va dando información de alertas de los recuentos de pólenes a los que estemos sensibilizados. Y para eso sí que son muy útiles las nuevas tecnologías. José Luis. ¿Se encuentra bien? Tiene la lengua súper hinchada cuando se ha caído. Eso es lo que pasa. Pues igual. Bueno. Mientras llamamos a una ambulancia, os dejamos con un vídeo sobre la primavera y sus alegrías. ¿Alergias? Eso. Oh, ¿hemos invitado a un tío que no puede ni hablar? Es que no tiene sentido. Pues porque la mesa es muy grande y había que rellenarla. Oh, ok, poned el vídeo. Mira qué bien queda ahí. En cero, de Movistar Plus.